¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Quizá esta no sea la forma más glamurosa de empezar los vídeos en Costa Rica, pero quería empezarlos mañana por la mañana. Pero creo que no podéis perderos de esto. Escucha, escucha. ¡Guaca! Bueno, señores, estamos en Costa Rica. Voy a pasar 3 días aquí por cuestiones de trabajo, de rodajes. No se puede contar mucho, de hecho no quería hacer vídeos porque pensaba que no daría tiempo de las reuniones, de los rodajes, de los vídeos, etcétera, y de los entrenos. ¡Guacamole, chaval! Pero creo que algún vídeo haremos. Pero bueno, primero vamos a la cama y mañana os cuento de qué va la cosa. ¿Y? No sé vosotros, pero yo estoy acojonado. Now you listen to me. I don't want any plastics, I don't want any ground floors, and I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do. ¿Sabéis que quedaría bien ahora? Meter un timelapse del amanecer en la playa, tal que así. Pero para hacer esto hoy tendría que haberme despertado a las 5 de la mañana y la excusa es que llovía. La realidad es que se me ha pegado esto, tantas horas de avión. Bueno, familia, 8 de la mañana y esto parece que ya es otra cosa. Esto es lo único que me he traído estos días para hacer deporte. Voy a nadar un poco en el mar, pero bici va a ser imposible, pero correr sí que va a haber que correr. Y mira, 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 mira. Ahí al fondo se ve la playa donde vamos a ir a correr ahora una poquita, si no llueve antes. Y me da a mí que esto de aquí va a ser fantástico para hacer la siesta. ¡Sweet! La verdad es que cuando lo anuncian por la tele parece más fácil. Venga, vamos a correr, que creo que eso se me da mejor. Pasemos a verlo luego, o mañana, o pasado.
todo mi equipaje. Esto quiere decir que habrá dron luego. Zapatillas, esto es la playa. Y ya que estamos aquí, una de las cosas que más me gusta hacer cada vez que estoy en país ajeno, en ciudad ajena, en continente ajeno, es salir a correr, porque creo que es la mejor manera para descubrir una playa, una ciudad, un lugar, un país, una cultura, etc. Entonces, bueno, eso y en longboard, que es seguramente la otra manera como más he descubierto otros países y otras culturas de todo el mundo. Bueno, esta vez, como estaba aquí solo 3 días y como solo llevaba la mochila con el dron, no he podido meter el longboard en el avión, así que como además estoy preparando los 10 Ironmans en 10 días, del 1 al 10 de septiembre, estos días merece la pena correr por aquí por la playa, así que 12 kilometrillos, dándole duro, y luego hablamos un poco de esto de correr por los sitios. Parece a mí que con los inventos estos en la playa va a durar lo que yo me sé. Entreno hecho, cosas buenas que tiene correr en la playa o descubrir los sitios así. Es que mira. Lo mismo que correr por la Diagonal de Barcelona. Bueno, otras cosas buenas que tiene. Tú de repente llegas y dices, en cualquier sitio, en un coche, en la playa, en cualquier lado, te pones 4 trapillos que lleves encima, zapatillas, pantalón, camiseta y a correr, que en cambio para ir en bici o para nadar, pues necesitas o la bici o el neopreno o lo que sea. Así que de repente... que ya estamos listos para salir a correr un poquito. Acabáis de ver fue en Patagonia, que es uno de los sitios donde más me ha gustado correr, uno de los sitios más bonitos, pero también es verdad que en estos últimos meses he estado en muchos sitios corriendo. He estado con dron a veces, como habéis visto ahora, en Patagonia, en Nueva York, en el Central Park, etc. Pero luego he estado por Holanda, que sabéis que yo viajaba bastante ahí por temas de aquí, de tal, de no sé qué, que al palco, pues y ahí ni drones, ni hostias, ni cámaras, me pillaba el móvil y a salir a correr. Así que si tenéis la ocasión, ya sabéis, a correr y a descubrir mundo. ¡Ja!